estoy haciendo lo correcto. Voy a amar a Daniel. Lo voy a amar. Y me dijo cosas horribles, pero no tengo que hacerle caso. Estoy de acuerdo contigo. La señora no puede esperar que recuerdes a su hijo por siempre. Yo quise mucho a Otto, pero tengo que superar su muerte. ¿Otto? ¿Tu novio se llamaba Otto? Sí. Oye, ¿cómo fue que murió? En un accidente en la carretera cuando venía de Puebla. ¿Por qué lo preguntas? No, por nada. Preciosa, me encanta decirte que te amo y que te voy a amar siempre. Siempre. Tu llegada a mi vida se ha convertido en un nuevo renacer de mi corazón, en donde cada instante hay emociones nuevas. Me hiciste recordar el significado de una sonrisa, el dulce sabor de un helado compartido con la persona que está conquistando tu corazón. Cada instante a tu lado es un motivo para sonreír, porque solo tú me das la paz que mi alma necesita. Solo tú, con tu mirada, con tu sonrisa, con tu amor, hace que cada beso se impregne en mi alma. Cada vez que tú y yo unimos nuestros labios, provocando que vibre cada célula de mi cuerpo, siento que estoy vestida de besos. Muchas gracias, Daniel. ¿Pero gracias por qué? Porque has sido paciente conmigo y me has dado la oportunidad de volver a amar. Soy muy feliz a tu lado. Y así quiero que estés siempre feliz, porque yo nací para provocarte una sonrisa cada día. Nunca voy a olvidar este momento. Nunca. ¿Te arrepientes? No. Porque ahora comprendo que aunque esté desnuda, siempre voy a estar vestida con tus besos. Te amo, Margarita. Te amo y siempre te voy a amar. ¿Entonces ya lo hicieron? Sí. Ay, pero tienes que contarme cómo estuvo, cómo fue. Ay, fue algo tan espontáneo. Ninguno de los dos nos imaginamos que fuéramos a hacer el amor. ¿Y Daniel cómo se portó? Ay, súper lindo. Fue tan tierno y cariñoso. Realmente sentí que estábamos haciendo el amor. Ay, amiga, qué súper romántico. Definitivamente estoy convencida que Daniel es el hombre de mi vida. Fue mi primera vez porque tú bien sabes que con Otto nunca tuve intimidad. Pues fue una gran y bendita casualidad que hayas conocido a Daniel en el besotón. Sí, ahora es cuando comprendo que todos tenían razón. Tenía que salir adelante para poder conocer a Daniel y estar con él. ¿Y entonces qué película quieres ver? Ay, no sé. Mejor vamos a ver la peli que tú quieras, ¿verdad? ¿Qué haces con este muchacho? Señora, no la entiendo. No puedo creer que te estés besando con el asesino de mi hijo.
quién me está hablando? Este tipo iba manejando el automóvil la noche en la que ocurrió el accidente donde murió Otto. ¡Él lo mató! ¿Eso es cierto? Dime que no es verdad. Yo no sabía que tú eras la novia de Otto. No puede ser. No me vuelvas a buscar. Olvídate de mí. ¡Margarita! ¡Espérame! Amiga, ¿qué te pasa? ¡No quiero hablar con nadie! ¡Daniel es un mentiroso! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Eres un mentiroso, Daniel! Te traje un tecito, mi amor. ¿Cómo te sientes? Muy mal, mamá. Daniel me engañó de la forma más horrible. ¿Pues qué fue lo que pasó? La mamá de Otto frente a Daniel dijo que él iba manejando a la noche del accidente donde Otto murió. ¿En serio? ¿Y Daniel qué te dijo? Nada. Ya no lo quise escuchar. No quiero volver a saber nada de él. Tal vez, si lo escucharas, podrías entender muchas cosas. ¿Para qué lo voy a escuchar? ¿Para que me siga diciendo sus mentiras? ¡No, mamá! Ahora más que nunca estoy convencida de que la señora Gladys tenía razón. Margarita. Sorry, Dani, pero Margarita no quiere hablar contigo. Lo mejor es que dejes las cosas así. No, no puedo perder a Margarita tan fácilmente. Tiene que escucharme. Tiene que saber que yo no tuve la culpa de ese accidente. La verdad no sé qué decirte. No, no me digas nada. Por favor, tú que eres su amiga, escúchame. Está bien pesada la tarea, ¿verdad? Ni tanto, ya vamos a terminar. Pero tengo que hacer la investigación que nos encargaron ayer. No la pude terminar porque me fui a tomar un café con un chavo. ¿Un chavo? ¿Y Gonzalo? Ay, no, ¿cómo crees? No, no es lo que piensas. Yo estoy medio enamorada de Gonzalo y no podría tener nada que ver con este chavo porque se trata de... Daniel. Ay, ayer que te metiste a la escuela me fui a tomar un café con él y me explicó lo del accidente. Ay, deberías escucharlo. Así que lo viste a mis espaldas. Tenía que hacerlo. El pobre está sufriendo un buen por ti. Ay, pues eres una mala amiga. No quiero volver a saber nada de ti, ¿oíste? Doña Gladys, soy yo, Margarita. Sé que se van a cumplir 2 años de la muerte de Otto. Quisiera acompañarla a la misa, bueno, si no le molesta. Por supuesto que no. Si quieres ir, vas a ser bienvenida. Claro que quiero ir. Nunca debí faltar a las misas de Otto. Entonces allá te espero. La misa es en la misma iglesia de siempre, ¿eh? Entonces nos vemos por allá. Hasta pronto. Hija, ¿estás segura de lo que vas a hacer? Sí, mamá. Nunca debí tratar de olvidar a Otto. Margarita, te estás equivocando. No, no me equivoco. Esta es mi decisión y les voy a pedir que la respeten porque no voy a cambiar de parecer. Pero, hija, mira. Está bien, hija. Nosotros te vamos a apoyar. ¿Te acuerdas de esta foto? Se las tomé el día que Otto te regaló ese oso de peluche. Me acuerdo que mi hijo no descansó hasta que encontró el oso que era ideal para ti. Todavía tengo ese oso. Nunca me quise deshacer de él. Me da gusto saber que no olvidaste por completo a mi hijo. A pesar de... Señora, quiero que sepa que ya no ando con Daniel. Me da gusto, porque ese muchacho de alguna manera tiene que pagar. ¿Por qué lo dice? Porque Daniel nunca pagó por su culpa. Ese muchacho iba borracho el día que mató a mi hijo. Margarita, por favor, ya. Tienes que escucharme. En lugar de estarme molestando, deberías de entregarte a las autoridades, porque eres un asesino. No es posible que estés igual que la mamá de Otto. Esa mujer miente. El que miente eres tú. Ya no me busques ni me hagas más daño. ¿No te das cuenta que destruiste mi vida? ¿Cómo la pude destruir si nos amamos? No creo que hayas podido olvidar el poema que me escribiste, de Vestida de Besos.
por mí, puedes romperlo, porque este poema es una gran mentira. Todo el amor que yo te tuve se volvió una mentira porque me ocultaste que sabías lo de Otto. Mira, cuando te conocí, yo no sabía quién eras. Y cuando me dijiste su nombre, ya era muy tarde porque yo no quería perderte. Tal vez ese ha sido mi único error. No decirte en ese momento que yo era quien manejaba el coche en el que Otto perdió la vida. A mí ya me perdiste para siempre. Para siempre. Margarita, no. No sabes el gusto que me da que me vuelvas a visitar. Extrañaba tanto estas tardes. No tengo con quién platicar de Otto como lo hago contigo. ¿Cafecito? ¿Lechita? ¡Margarita! ¡Pero qué descaro el tuyo de venir a mi casa! ¿Me estás siguiendo? Sí, porque vamos a aclarar esta situación. Yo no soy el asesino de su hijo. Yo no maté a Otto. Yo no lo maté. Sí, sí lo mataste. Venías borracho cuando ocurrió el accidente. No es verdad. Es cierto que tomé ese día, pero solo dos cervezas. Eso dices tú. Venías borracho. En lugar de dos, seguramente te tomaste 20. ¡Claro que no! Estoy diciendo la verdad y la policía lo comprobó el día del accidente. Como si no supiera que tu familia es influyente. Tiene el suficiente dinero para comprar a la autoridad. No es verdad. Yo no soy culpable de nada. Te juro que te estoy diciendo la verdad, Margarita. No le puedes creer, Margarita. Miente para no pagar por la muerte de mi hijo, de nuestro Otto. Por favor, Daniel, vete. Escúchame, por favor. Me conoces y sabes que yo no sería capaz de hacer algo tan terrible. Me amas y me conoces bien. Déjame en paz, no quiero saber nada. Hiciste muy mal en no querer escuchar a Daniel. Él solo trataba de decirte cómo estuvieron las cosas. Ay, solo me quería envolver con sus mentiras, como siempre lo ha hecho. Si no hubiera sido por la mamá de Otto, hubiera vuelto a caer en sus engaños. Ya estoy harto de esa señora. Te prohíbo que la vuelvas a ver. Ay, pero papá... Pero nada. Vas a ir a buscar ayuda profesional. Vas a ir con una tanatóloga. Tienes que entender que la muerte es parte de la vida. Es un ciclo que todo ser viviente tiene que cumplir. Lo sé, pero Otto me hace tanta falta. Es el único que me ha amado de verdad. Ahora lo crees porque estás desilusionada de Daniel. Pero hay más personas vivas con las que puedes tener una nueva ilusión. ¿Y cómo seguir adelante cuando he sido tan lastimada? Superando el pasado, desprendiéndote de él. No es sano que sigas viendo a la mamá de Otto. Ella tampoco ha superado la muerte de su hijo y te está sumiendo en ese laberinto de dolor. Señora, vengo a despedirme de usted. No voy a regresar a visitarla. No lo entiendo. Juntas mantenemos el recuerdo vivo de Otto. Justamente eso es lo que nos hace daño. Tenemos que dejar la memoria de Otto en paz. Es muy doloroso que ya no esté con nosotras y siempre lo vamos a extrañar. Pero estuve hablando con una tanatóloga y me hizo comprender que lo peor que podemos hacer es aferrarnos a algo que ya no tiene remedio. Se lo digo porque usted también tiene que seguir con su vida, como también tengo que seguir yo, y no hacernos más daño. Tienes razón. Para mí va a ser más difícil superar la muerte de mi hijo, pero lo voy a hacer. Es tiempo que yo misma deje a Otto descansar en paz. Gracias por hacerme entender y por acompañarme en estos momentos tan duros. Muchas gracias. Otra vez el cielo se volvió gris. No volvió a salir el sol, ni habrá un mañana porque tú no estás. Pero ya comprendí que tengo que seguir porque tú siempre vas a estar en mi corazón. Margarita, ¿puedes bajar, por favor? ¡Voy! ¿Qué pasó, ma? ¿Qué necesitas? ¿Qué hace él aquí? Si a mí no me quieres escuchar, vas a ver a Rodrigo, el primo de Otto. ¿Crees que yo soy el peor de todos? Pero él no tiene por qué mentirte.
Todo lo que te ha dicho Daniel es verdad. Él no te está mintiendo. Cuando estábamos regresando de la fiesta de Puebla... Estuvo súper divertida la fiesta, me la pasé de poca. Ya sé, ya se los dije. Mis amigos de Puebla hacen unos mega reventones. Lástima que tú no te pudiste ahogar en alcohol, man. No hizo falta, con las dos chelas que me tomé fue más que suficiente. Ya, siéntate bien y ponte el cinturón de seguridad. Uy, hasta pareces mi mamá. Y así fue como ocurrió el accidente. Mi tía no lo ha podido superar, pero así fue. Otto no murió por mi imprudencia. Murió por no tener la información de que, aunque vayamos en el asiento de atrás del coche, corremos peligro y tenemos que usar el cinturón de seguridad. Hija, hay veces que es más fácil culpar a los demás que aceptar la realidad. Pero tú no puedes hacer eso. Yo no hubiera querido que Otto se muriera. A mí también me pesó ir manejando la noche del accidente. Y como te dije un día, había algo de lo que me costaba trabajo hablar. Por mucho tiempo me culpé de la muerte de Otto, pero ya entendí que solo fue un accidente. Tienes que perdonarme, Margarita. Perdonarme y darle una oportunidad a nuestro amor. Eres tú quien tiene que perdonarme. Si tan solo te hubiera querido escuchar. Yo entiendo que fue muy duro enterarte que yo iba manejando cuando sufrimos el accidente. Pero te juro que yo no tuve la culpa. Te creo. Sé que fue un accidente y que Otto murió porque no tuvo la precaución de ponerse el cinturón de seguridad. Creo que hice bien en rescatar esta osita, ¿verdad? Mi osita. Gracias, mamá. No solo por rescatar a mi cita, sino por tu cariño y tu paciencia. Para eso estamos las mamás, para apoyar y comprender a los hijos. A lo mejor soy un poco imprudente, pero ¿puedo darte un beso? Claro que sí. Quiero volver a sentirme vestida de besos. No hay sentimiento más hermoso que el amor. Ese amor juvenil tan lleno de ilusiones y esperanzas y que es un despertar hacia la vida. Pero tristemente, ese amor hay veces que no se llega a concretar y es muy doloroso cuando pierdes al ser que tanto has amado. No tener a tu lado a alguien que has querido tanto te deja en el alma un gran vacío que piensas que nunca vas a volver a llenar, pero no es así. La vida siempre te va a dar la oportunidad de volver a amar, de encontrar en tu camino a esa persona ideal para que en tu corazón exista el deseo de volver a amar. Pero tú tienes que poner de tu parte y permitir que ese nuevo amor entre a tu vida y te llene de ilusiones y emociones nuevas. Y cuando menos lo pienses, volverás a sentir la hermosa sensación que significa estar vestida de besos.